Y hay cosas que si es una chorrada muy gorda, pues tiene a lo mejor una repercusión alta en un plazo muy corto de tiempo, como cuando le mandemos un cuchillo al rey. No sé si lo he contado alguna vez. Cuando estaba en la India con los periodistas y los empresarios y tal, pues allí en el avión suelta el rey de esta, vamos a salir con el cuchillo entre los dientes y una sonrisa. No sé a qué se refería exactamente, digo, pero si hay que salir de algún lado. Esto es fácil, usted sonría y el cuchillo lo pongo yo. Entonces le mandamos allá a la zarzuela un cuchillo y gracias a ese cuchillo, era un cuchillo muela, un cuchillo español de caza, pues luego salimos en el mundo, en el país, no sé cuántos periódicos digitales y de papel, pero también en las emisoras de radio y tal y igual. Y claro, te llaman los periodistas. El canal Francino y empiezan, y ¿cómo es el cuchillo que le ha regalado? Digo, pues un cuchillo de remate, y dice, ¿cómo es? Digo, pues lleva filo por los dos lados, es de remate para caza mayor, y como había coincidido con lo de los elefantes, pues bah, los periodistas ya montaron ahí una pajarraca con los elefantes del copón. Total, que por un triste cuchillo se montó una polvareda y luego la misma gente que leía las noticias y tal, pues luego en Twitter lo cascaban. La palabra cuchillo con la página nuestra, no sé qué, y nos estaban generando enlaces a chorro, pero la misma gente con las palabras clave incluidas, era tremendo. Y total, pues era un cuchillo. Y luego una amiga de Valencia que vende naranjas, se llama soyagricultora.com, pues estoy sintiendo ahí las noticias. O leyendo en internet, no sé, no me acuerdo muy bien, y que va a tener una hija la princesa Leticia pasado mañana, porque esa gente son muy ordenados, lo tienen todo muy. Y digo, uy, esta pobre mujer con lo delgada que está, va a necesitar vitaminas. Digo, Leonor, prepara una caja de naranjas. Y se la mandó allí a la clínica esa, y fue de los primeros regalos que recibió, una caja de naranjas. Pero claro, le contestaron dándole las gracias, con una carta, no sé qué, y ahí la tiene en la web desde hace años. Entonces. Son cosas que no cuestan dinero y luego las tienes ahí. La espada Charlton Heston que le mandamos, pues era en pesetas, 17.250 pesetas con el transporte incluido. Y al cabo de 4 días de poner la foto en la página, conseguimos vender 300 para una película del CID, pero de dibujos animados. Las empleaban para la promoción. Pero desde entonces, pues es un goteo constante gracias a una inversión mínima, ¿no?